Sí, es todo un proceso, Claro. ¿no es cierto? Que la verdad es que yo no se lo deseo a nadie ese año que viví, que la verdad que fue muy doloroso, me costó, o sea, tuve problemas de salud muy serios, estuve internada 3 veces y la verdad que fue algo tan injusto, que bueno, todas las pruebas están en el expediente, como mis bienes, como que se condicen con lo que, con mi sueldo, con lo que he ganado siempre, yo no soy rica y eso está demostrado. No hubo lavado y eso está demostrado, está todo en el expediente. Cuando hablo del expediente, hablo de más de los 60 cuerpos que están en la causa y que yo los he leído a todos y han aportado pruebas, todos los organismos de contralor de acá, de la provincia y lógicamente de Nación, porque hay que ir a AFIP y todos estos organismos que controlan incluso las salidas del país, ¿no es cierto? Y bueno, y esta pericia había pedido la justicia, Justicia. es decir, ellos contratan, ellos ven, ellos deciden el perito. Y bueno, yo no tenía perito de parte porque no soy empresaria, es decir, yo no soy una profesional exitosa ni empresaria, ni tengo tele, ni tengo propiedades. Entonces, lógico, los que pusieron peritos eran los empresarios. Y bueno, y el resultado fue esto, se leyó en casación en Buenos Aires. Y luego los peritos de parte estaban informados y bueno, continuó el proceso y la verdad que desde mayo del año pasado no piden más pruebas, porque yo creo que están todas en el expediente, eso tiene que decir la jueza. Así que conclusión, no hay lavado y conclusión, no soy rica. Es decir, yo tengo la tranquilidad y el orgullo de decir que hicimos todo por resistencia y ahora la verdad que estoy muy ansiosa por el juicio oral porque todos los papeles están en la justicia, pero yo quiero que el pueblo del Chaco sepa, porque me debo al pueblo de resistencia también, que es mi lugar en el mundo, y demostrarles a quienes pudieron haber dudado, que la verdad que lo que me sostuvo fue el afecto de la gente. La verdad él no está de acuerdo porque no le gusta lo que dice el perito, pero bueno, eso ya es un problema de la justicia y que siga pidiendo y que siga investigando, si para eso están, me imagino. Claro. Pero por suerte, yo creo en la justicia y por suerte, en casación, cada uno de los integrantes leyeron el expediente y por suerte, en el Consejo de la Magistratura, leyeron el expediente. Yo lo que les pido nada más, y también a Sabadín y a toda la justicia, que lean los expedientes, que lean. Porque ahí está todo. Entonces, bueno, ellos sabrán qué hacer. Yo la verdad que digo humildemente eso Claro. porque no soy abogada. Sí, por supuesto, porque el proceso sigue y yo lo que quiero es demostrar al pueblo de Resistencia para que sepan qué hicimos. Yo sé qué hicimos y todos mis funcionarios, porque todo el gabinete y concejales fueron organismos, los consejos fueron organismos de Claro. contralor, igual que el Tribunal de Cuentas. Y saben dónde fue a parar cada peso, y está en todos los libros, en las cuentas de la municipalidad, y está en el Tribunal de Cuentas, donde tenemos nosotros cada uno de los ejercicios aprobados.